Bien, buenas tardes o buenas noches. Iniciamos otra edición de Epicentro Argentina, saludando fraternalmente a quienes participan de esta emisión, agradeciendo la presencia de cada una de las personas e instituciones que hoy nos acompañan. Por ejemplo, saludamos a Epicentro de Zapopan, de Jalisco, de San Luis Potosí, muchas gracias. Epicentro Argentina, lo vamos a recordar, nació por un convenio realizado entre Epicentro Radio AC de México y Fundación Junto al Desarrollo JADE. El principal objetivo de este convenio es fomentar el desarrollo de relaciones de cooperación entre ambas entidades, estableciendo un intercambio de información. Esto va a ser posible mediante un programa quincenal con temas relacionados sobre la gestión integral de riesgos, resiliencia, salud, protección civil y todo lo que está relacionado con la prevención y con la autoprotección. Estamos comprometidos con la protección de la vida. Bueno, agradecemos al director de Epicentro México, Héctor Paz Díaz, al arquitecto Mariano Catace Ruiz, presidente del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión del Riesgo y Protección Civil, por estar con nosotros, acompañándonos y también estimulando a que sigamos adelante. Hoy tenemos el honor de presentar a un prestigioso médico y especialista argentino, mendocino. Nos referimos al profesor magíster Sergio Saracco, que actualmente es director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo de la Universidad Nacional de Cuyo de Mendoza, Argentina. Bueno, agradecemos su apoyo a esta iniciativa. Muchas gracias, donde vamos a dar a conocer la obra, las experiencias de los que saben. Bueno, nos acompaña en la fase operativa desde México, Eric Álvarez, muchas gracias. Y en la producción, el licenciado Marcelo Piatti de Fundación JADE. Les avisamos que los participantes pueden ir haciendo sus preguntas a medida que ustedes vayan viendo la necesidad de hacerlas, las escriben. Al final de la exposición, profesor Saracco van a tener su respuesta. Bueno, adelante, lo escuchamos, profesor Sergio Saracco. Muy honrados de tenerlo con nosotros, muy agradecidos. Un gusto y un placer poder acompañarlos. Gracias, Gloria, por la invitación de poder compartir conocimientos y no solamente ver cuál es la realidad actual, sino prepararnos para el futuro. Un poco en lo que hace específicamente a lo que nos convoca en Epicentro es anticiparnos a los hechos, o sea, es estar preparados y con base en el conocimiento. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta, así que sumamente agradecido y un placer que podamos ver esto que hoy nos convoca como una situación excepcional y por su característica de pandemia que afecta a todo el mundo en distintos impactos. Y que esto no solamente, como decíamos, tiene una situación actual, sino esto va a trascender, ya que este virus que ha aparecido en el mundo a fines del año pasado ha venido para quedarse. Por lo tanto, tenemos que ir aprendiendo y sabiendo cuáles son las realidades que nos tocan por venir. Por eso un poco la propuesta del tema de hoy es pensar en la pospandemia, marcando esto que nos hace en el área de las emergencias, es prepararnos para el mañana, para estar en las mejores condiciones. Un poco para saber cómo llegamos hasta aquí, es que este virus empezó a generar casos allá en el mes de diciembre del año 2019, donde comenzaron algunos pacientes en la ciudad de Wuhan, en China, a tener un síndrome de estrés respiratorio agudo, que llamó la atención a los profesionales, ya que se repetían en casi 27 casos, y que esto circuló entre ellos que llamaba la atención. Inmediatamente se activó el servicio de epidemiología local
viendo que todos tenían en común haber estado en un mercado de pescados y mariscos y animales silvestres en esa ciudad, donde el 1 de enero cierran este mercado de mariscos por ser el epicentro. Y al investigar estos casos, logran en la primera semana de enero identificar que este patógeno responsable del síndrome respiratorio agudo era un integrante de la familia de los coronavirus. La familia de los coronavirus están compuestos por cerca de 50 virus que circulan habitualmente en animales mamíferos, generando distintos cuadros respiratorios, gastrointestinales y neurológicos, perros, gatos, algunos dromedarios y otros vertebrados. En esa ciudad de Wuhan se encuentra el principal laboratorio de investigación virológica, lo que permitió que a los pocos días se pudiera identificar de qué coronavirus se trataba. Esto anticipó ya China a la Organización Mundial de la Salud que estaban ante la presencia de una nueva cepa de coronavirus. Y estos son elementos que tienen que llevar a una alerta precoz, atento a que puede ser potencial caso de una epidemia y ante determinadas circunstancias pasar a ser una pandemia. Ya el 12 de enero, es decir, una semana después que identifican que se trataba de una nueva cepa, logran hacer la secuencia genética para aquellos que dicen cómo se puede hacer una vacuna o cómo se pudo avanzar si no estaban identificados. Esto ya se supo el 12 de enero de este año. Y que se trataba de un nuevo coronavirus con una raíz similar a aquel que generó el SARS coronavirus en el 2002-2003 en otra ciudad de China, que tuvo una altísima letalidad, pero afortunadamente quedó limitada en esos años. Por eso lo llamaron SARS coronavirus 2, por esta raíz similar que tenía al original. Ya vemos algunos artículos publicados, por ejemplo, en el Imperial College de Londres, donde advierten que en la ciudad de Wuhan ya habían cerca de 1.700 casos. Esto enciende las alarmas, ya que estábamos ante un virus nuevo y que tenía una alta transmisibilidad, ya que en pocas semanas había alcanzado este número. Por lo tanto, el 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud declara una alerta internacional, que estábamos ante una nueva epidemia con potencialidad pandémica. ¿Qué significa esto? Que más allá de ser un virus nuevo, tener una alta transmisibilidad, podía traspasar las fronteras y esto generar la situación de pandemia cuando abarca distintos continentes. Tal fue así que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia mundial, alertando a todo el mundo ante lo que se venía para este año que estamos cursando. Desde esa fecha, desde el principio de enero, vemos cómo ya hay más de 55 millones de casos registrados en el mundo, que supera el millón de muertes en el mundo, y que esto sigue con un crecimiento importante. Que hubo un primer brote que afectó a todo el mundo y que hoy Europa se encuentra inmerso y Estados Unidos en una segunda ola o segundo brote de casos que va generando una preocupación, ya que esto no solamente tiene un impacto desde lo sanitario, también tiene un impacto sobre lo económico y lo psicológico, que es un poco lo que tenemos que abordar y entender en el manejo de esta infección. Lo que nos ha enseñado que es un virus respiratorio, es decir, que se transmite a través de las secreciones respiratorias, cuando hablamos, tosemos, cantamos, en donde están en estas gotas que salen en este proceso, ya que este virus tiene un tamaño un poco mayor de 5 micras y que puede llegar a distancia de 2 metros, pero que si hay presencia de un flujo de aire, esto puede alcanzar más distancia y más recientemente hemos aprendido que este virus también está presente en los aerosoles, es decir, que puede perdurar en un ambiente cerrado, poco ventilado, algún tiempo más, se habla de 1 a 2 horas. Por lo tanto, este es el conocimiento que hace a conocer esta amenaza, que es un virus respiratorio nuevo, de alta transmisibilidad, que se contagia a través de las secreciones respiratorias, no a través de la sangre
Por lo tanto, el uso de guantes u otros elementos no tendría justificativo si lo que tenemos que protegernos son de esas secreciones. Por lo tanto, distancia para que no me alcancen esas gotas o microgotas que salen cuando alguien habla. Si le pongo una barrera en el medio, mejor aún, esto es la mascarilla facial o tapabocas o barbijo, que ayuda a contener esas secreciones para que no sean lanzadas al ambiente y protegen al que está del otro lado para que no impacten sobre sus mucosas y disminuir este riesgo. Y que ha tomado un mayor énfasis, atento a que esto que hoy sabemos que hay aerosoles donde se puede transmitir. Y que también puede haber un contacto indirecto, hoy visto de menor importancia, pero que debemos respetar, que es a través de las manos, cuando se contactan fomites o elementos de uso común y diario, en donde alguien puede haber tosido, estornudado, sin estas medidas de protección y quedar el virus sobre esas superficies que puede ir de algunas pocas horas hasta algunos días. Por lo tanto, también es muy importante esta vía de transmisión de las manos que se contaminan al tocar estas superficies, donde pueden haber restos de secreciones y inadvertidamente llevarlas a la cara, tocándose la nariz, la boca o los ojos, y ahí generar este contacto indirecto. Por eso es tan importante lo otro que se pone especial énfasis en el lavado frecuente de manos. También sabemos que los síntomas son múltiples. Este virus lo que nos genera es una gran incertidumbre porque no cumple un parámetro a veces que es muy característico en otras infecciones, ya que dentro de la sintomatología va que puede haber cuadros afebriles, algunos que son subfebriles, 37, 37 y medio, o verdaderos cuadros de fiebre por arriba de los 38 grados de temperatura, que puede ir acompañado de tos seca o alguna secreción nasal o congestión nasal, que en los primeros días puede haber algún proceso gastrointestinal como náuseas, diarreas. Puede haber dolor de cabeza, tipo compresivo, intenso, característico, un cuadro de malestar general con cansancio, fatiga, dolores musculares, articulares, como un cuadro tipo viral infeccioso. Y en algunos casos, en un tercio, un poco más, puede aparecer cuadros de pérdida del olfato, es decir, anosmia, o disgeusia, es decir, alteración en el gusto. Todo esto cambia de paciente a paciente que hace tan difícil a veces poder orientar y confundir en que se trata de un cuadro de resfrío o de una alergia y que a veces hace que no tomamos en cuenta que podemos estar siendo portadores o estar transitando la infección por este agente infeccioso. Y que ahí sí hay un 14% de los casos que pueden hacer cuadros bien característicos y severos, en donde ya las temperaturas es elevada e importante, hay una dificultad respiratoria que es manifiesta y que un elemento bastante frecuente que se asocia a esta infección por el coronavirus son las neumonías, que son habitualmente neumonías bilaterales, es decir, que afectan ambas playas pulmonares. Lo otro que hemos sabido es que el periodo de incubación va de 1 a 7 días, la media es 5 o 6 días, es decir, desde que alguien toma contacto estrecho con una persona infectada, más o menos aparecen los síntomas alrededor del día 4 o 5, que es lo que sucede y que esto es importante también entenderlo. También hemos aprendido entonces con esto que se trata de un virus prácticamente indoor, es decir, un virus de interiores. Por lo tanto, un elemento de gran protección es evitar, más allá de concurrir a espacios concurridos, en donde hay aglomeración de personas, tratar de que los espacios en donde estemos sean espacios abiertos, bien ventilados, en lo posible, que si tengo que estar en una reunión, que estén puertas y ventanas abiertas para que esta circulación disminuya la presencia de estos aerosoles donde puede estar presente el virus, y que esto es importante tenerlo en cuenta. Y saber que sin duda una barrera de protección fundamental es el barbijo social o tapabocas o mascarilla facial, porque esto sin dudas tiene una doble acción, pero sobre todo su uso es solidario. Si yo lo uso, estoy protegiendo al otro, porque eso contiene mis secreciones, que puedo estar siendo un portador del virus asintomático sin saberlo y estoy afectando a quienes me rodean. Por eso el uso de esta mascarilla facial
tiene este espíritu solidario, es querer al otro, porque con esto protejo de que no alcance mis secreciones potencialmente infectantes. Y también un aspecto personal, porque ayuda a protegerme de si otra persona ha estado en ese ambiente, en ese ascensor o en ese espacio antes que yo ingresara y pueda haber estornudado y quedar esos aerosoles y afectarme. Por lo tanto, hoy sabemos que es un elemento fundamental y de respeto, y que deben ser de calidad, que deben cubrir bien la nariz y la boca, porque estas son las vías principales de ingreso del virus, y que debe ser por lo menos doble o triple capa. Sin dejar de lado el lavado frecuente de manos, sobre todo cuando se han tocado superficies públicas, salir antes de comer, beber, después de haber estornudado, después de haber ido al baño, y recordar esto de que no debemos saludarnos ni de beso ni de mano, y evitar compartir alimentos, bebidas, celulares o elementos que están a nuestro alcance. Ahora, ¿cómo lo vamos a prevenir? Como hemos dicho, no ir a lugares concurridos, ventilar y mantener bien, con buena circulación de aire los ambientes donde vayamos a estar con otras personas, retirarme el barbijo para algún hecho fundamental, como tomar un líquido e inmediatamente volverlo a instalar, y estos son elementos que van a ayudar a protegernos y, por supuesto, desinfectar aquellos elementos de uso común. También aprendimos, que hemos visto en las redes, que no es de utilidad andar aplicando desinfectantes en la vía pública. Hay un documento que ya lo ha expresado así la Organización Mundial de la Salud, donde no recomienda aplicar desinfectantes en interiores o mediante fumigaciones o nebulizaciones sobre las superficies, paredes, pisos, y menos aún en las calles, en los patios o en las veredas, ya que ahí, por las características de porosidad y por la presencia de detritos y de suciedades, no actúan los desinfectantes. Es decir, que esto no tendría aplicación, llevando a que lo que nos tenemos que centrar es específicamente en lo que dijimos: distancia, barbijo y espacios bien ventilados. Lo mismo el uso que se trató de instalar, sobre todo en nuestros países, el uso de estas cabinas sanitizantes o túneles desinfectantes, que demostraron no ser de utilidad, no tener impacto en cuanto a la transmisibilidad del virus y sí poner en riesgo a la salud de las personas que se veían sometidas al contacto a través de su piel y mucosas de estos agentes, que así lo expresaron más allá de diversas sociedades científicas de toda de Hispanoamérica, como también la Organización Panamericana de la Salud. Por lo tanto, sabemos que este virus entonces va a afectar fácilmente a las personas. Más allá de un 80% va a tener casos leves o mínimos, donde su posibilidad de contagio no trasciende más allá de los 10 a 14 días, y que van a transitar sin mayores complicaciones, que son estos cuadros que no van a tener mayores complicaciones, sobre todo en pacientes jóvenes, por debajo de los 60 años de edad, y que en los niños prácticamente son asintomáticos. Pero recordar que se ha estimado una proporción de transmisión cercana al 44% de estos pacientes presintomáticos o asintomáticos que contagian al resto. Por lo tanto, esto es lo solidario. Me debo cuidar siempre, porque si bien puede ser que no esté en los grupos de riesgo, pero eso no aleja que pueda tener complicaciones severas, sino que puedo comprometer a otras personas de riesgo. Y esto es lo que tenemos que entender, y que esta infección nos tiene que dejar la gran experiencia de este compromiso que tenemos que tener como sociedad y en la empatía de saber que me protejo por el otro y no solamente por una cuestión personal. Porque hay un grupo entre el 3 y 15% que pueden hacer complicaciones realmente severas, sobre todo los pacientes añosos, principalmente el sexo masculino, en donde la mayoría puede tener en un 50% patologías subyacentes, como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, EPOC, insuficiencia renal, cáncer activo, distintas afecciones de inmunosupresión, tabaquismo, obesidad, que pueden llevar a que terminen en terapia intensiva entre un 4 a 6%, y que esto tiene una evolución a veces torpe y con secuelas severas. Que la letalidad de aquellos que iban a terapia intensiva era casi del 50%, es decir, dos de los que entraban a terapia, uno fallecía. Con el conocimiento que nos ha dejado en este año, ha logrado disminuirse esta letalidad un poco a través del manejo y de los tratamientos a base de corticoides en estos pacientes graves,
en donde se ha logrado disminuir esta letalidad o mortalidad en 50% a prácticamente un 35 o 40%, que es bueno y que esto ha ayudado a que a través del conocimiento y la mayor experiencia de la medicina, poder mitigar un poco estas muertes. Saber que es altamente transmisible, los datos que teníamos, por ejemplo, de este número básico de reproducción, que todos tanto empezamos a aprender, este R0 o RO, que nos hablaba en la ciudad de Wuhan de una transmisión de 1.5 a 6.5 y que se vio en Italia, por ejemplo, que se cumplía exactamente igual, teniendo este crecimiento exponencial y que puso en evidencia que tomar medidas de salud pública y el distanciamiento social ayudaron en un impacto positivo y directo para disminuir esta circulación. Que cuando esto nos olvidamos, porque llegó el verano y se dieron condiciones ambientales para mejorar la ventilación, cayeron los casos como en Europa, pero esta despreocupación llevó a que volvieran a crecer, es decir, que estas faltas de cuidados que se tuvieron fue la hipoteca que hoy están pagando al ingresar a su otoño-invierno, y que esto debemos aprenderlos nosotros para que no se repita. Que saber que esta carga viral, en los casos leves, puede estar presente hasta alrededor de los 10 días, es decir, de ahí viene por qué, si tengo sospecha de haber estado en un contacto estrecho, tengo estos síntomas que habíamos mencionado, me debo guardar por 10 días como mínimo para disminuir el riesgo de transmisibilidad. No se está pidiendo una medida extraordinaria, que me tengo que operar o hacer un sacrificio. Es hacer este aislamiento de 10 días y que esto también tiene que ver con mi conducta solidaria. Ya en los casos moderados, donde hay fiebre y un compromiso mayor, esta transmisibilidad puede ser hasta 14 días y los casos graves que terminan internados puede llegar hasta las 3 semanas. Pero que es clave saber que si yo tengo sospecha de estos síntomas, que cuando aparecen es el día cero, yo puedo haber estado contagiando 1 o 2 días antes sin saberlo y es mi obligación avisarles a estas personas para que tomen los recaudos necesarios y saber que el mayor riesgo de contagio son los 5 días posteriores a este día cero, decayendo totalmente el riesgo de contagio prácticamente al superar los 10 días. Y que en estos casos más severos, como dijimos, pueden llegar a las 2 semanas. También esto nos ha permitido mejorar los diagnósticos, es decir, que esta sospecha clínica puede llegar a ser confirmada con métodos diagnósticos complementarios. No indican que estos resultados, más allá que den negativos, descarten la enfermedad, sino que no ayudan a confirmar mi sospecha clínica. Dentro de los estudios diagnósticos tengo dos grandes grupos. Aquellos que permiten identificar la presencia del virus en las secreciones respiratorias, que es a través de un hisopado, donde se va a introducir este elemento a través de las narinas, buscando a nivel de la nasofaringe o la orofaringe, la presencia de las secreciones y ahí determinar la presencia del virus. Que lo puedo hacer buscando las proteínas que tiene este virus, como es la S-glicoproteína espicular, que es la llave por donde el virus entra a nuestro organismo, o otras proteínas, la EMN, que a veces son utilizadas para la detección de estos antígenos, en donde a través de una reacción rápida con anticuerpos marcadores pueden lograrse que por un test rápido en 20 minutos poder saber si está presente este virus a través de la identificación de sus proteínas. O bien un método más sofisticado, más complejo, es buscando la presencia del genoma del virus, el ARN, que a través de un estudio de la cadena de polimerasa, la reacción de cadena de polimerasa, que es el PCR en tiempo real, me determina la presencia de este genoma, que es más complejo, más lenta y puede llevar su resultado algunas horas en tener la respuesta. O bien buscar la presencia en la persona infectada si generó anticuerpos a través de un análisis sanguíneo y saber si fue impactada y hubo respuesta. Estos me permitan tener ventanas de identificación, en donde el test rápido de antígenos tiene una ventana que va desde el día cero, tal vez 24 horas antes, y no más allá de 5, máximo 7 días. La ventaja es que si me da positivo, esta persona está infectada y está contagiando porque hay presencia de carga viral suficiente y están ahí, que si da negativo
no me descarta la enfermedad, pero me daría la tranquilidad de que no hay riesgo de contagio. Puedo aumentar la sensibilidad con la búsqueda del genoma a través del PCR, que es una ventana mucho más amplia. La ventaja es que me ayuda a confirmar diagnóstico porque me abre la ventana de identificación. La desventaja es que puede seguir dando positivo muchos días después, pese a que no contagia. Esto lo hemos visto en algunos que a veces hasta semanas o un mes más o dos puede seguir dando positivo por restos de presencia de este genoma. O bien, buscar los anticuerpos que empiezan a aparecer después de la semana de contagiado, que es una respuesta orgánica del sistema inmunológico, alcanzando su mayor presencia alrededor de las 3-4 semanas, que son la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que perdura más tiempo. Esto es lo que se conoce como inmunidad humoral. Hasta hace algunas semanas atrás se hablaba que podía dejar una inmunidad de 6 a 5 semanas. Hoy en publicaciones dicen que hasta 8 meses podría uno quedar con anticuerpos y a medida que pase el tiempo podremos tener más certeza. En definitiva, si recordamos lo que hace el modelo del queso suizo, saber que nuestra defensa para ser menos vulnerables de esta amenaza que hemos descrito van a apuntar a distintas capas o barreras que cuanto mayor sean, el riesgo de que el virus me alcance va a ser menor. Y que son simples, manteniendo la distancia física de 2 metros, buscar espacios bien ventilados con buena circulación de aire, el uso permanente y responsable y solidario de la mascarilla facial, la higiene de manos cada vez que hemos contactado algún elemento de uso público o común, las pruebas que hemos mencionado para ayudar a confirmar las sospechas diagnósticas y hacer un seguimiento de estos contactos estrechos. La responsabilidad que si yo tengo síntomas, aviso con quienes estuve 24 o 48 horas antes para que tomen las medidas y los recaudos suficientes. Y por supuesto, aquellas superficies de uso común como escritorios, teclados, mouse en oficinas, mantener una correcta higiene. Pero el hecho es que, más allá de esto que mencionamos, que es la COVID aguda, saber que hoy hablamos de una COVID prolongada, es decir, una enfermedad por coronavirus que trasciende estas 2 o 3 semanas, porque puede haber un impacto a nivel neurológico, con cefaleas que perduran en el tiempo, afectaciones de la pérdida de olfato y alteración del gusto que pueden durar un mes o más en algunos casos, algunos pacientes que pueden hacer en los próximos 30 días o debutar a veces con un accidente cerebrovascular o un infarto a nivel cardíaco. Pueden quedar afectaciones a nivel neurológico que esto que se ha dado a llamar una neblina mental con un enlentecimiento en el pensamiento, en asociar ideas, en la memoria, afectaciones a nivel renal, a nivel hepático, a nivel gastrointestinal con una dispepsia, una distensión gastrointestinal, el aumento de fenómenos de trombosis. A nivel cardíaco, una miocarditis con algunas afectaciones a nivel de la función cardíaca o presencia de arritmias, a nivel respiratorio, fenómenos de procesos inflamatorios con fibrosis que pueden quedar en algunos pacientes, alteraciones a nivel endocrino, tanto a nivel de la glucosa o de la hormona tiroidea, y sobre todo en niños, algunas afectaciones dermatológicas. Sabemos que esto puede suceder entre un 10 a 20% de los pacientes que cursaron una enfermedad por coronavirus. Aún aquellos que han sido asintomáticos o leves, y que esto es importante tenerlo en cuenta, y que se resumen en estos síntomas respiratorios, con dificultad para respirar, afectaciones cardiovasculares y neurológicas, y que es importante saber que deben ser investigados, y que hoy sabemos que más allá de esta recuperación del proceso agudo y el alta infectológica a los 10 o 14 días, porque no contagio, ir a buscar la confirmación para buscar el alta médica para ver si no han quedado secuelas o tienen que ser buscadas. Ya que cerca de 8 de cada 10 personas que tuvieron coronavirus tienen afectaciones cardíacas que se pueden ver en resonancias magnéticas y más de un 50% de los enfermos, sobre todo mujeres, pueden quedar con alteraciones de ansiedad o depresión que no tenían previamente. Por eso es muy importante esto y saber que esta alta infectológica no indica el alta médica, ya que un alto porcentaje, cercano al 98%, quedan con cuadros de fatiga, dolores musculares, problemas para respirar, dolores de cabeza, que hace a
¿Cómo debemos abordar este post-COVID y qué hace a esta idea? Y saber que por más que son de bajo riesgo los jóvenes, hay un estudio realizado en 3.222 jóvenes entre 18 y 34 años que 21% de ellos requirió cuidados intensivos, 10% ventilación mecánica y casi un 3% falleció, sobre todo en aquellos que tenían patologías preexistentes. Y que tampoco es una gripecina, como dicen, sino que tiene un impacto de mortalidad superior a la gripe. Por eso este respeto a la enfermedad y no minimizarla, sino abordarla como una amenaza y que hay elementos que permiten que seamos menos vulnerables, ya que el riesgo de fatalidad, de ser más fatal es de casi 3 veces en aquellos que tienen 30 años y 14 veces más de fatalidad en los que tienen más de 70 años. Y así lo vemos con las curvas de mortalidad comparadas con otros años que vemos que han sido significativas. Un dato, por ejemplo, de Estados Unidos nos indican que ha dejado alrededor de 299 mil muertes, que es más allá de los esperados para un año típico, un 26% más de los esperados. 2/3 de estas muertes han sido por COVID y que 1/3 por otras causas que han quedado fuera del sistema de salud por esta saturación y esta inyección que a veces se han hecho, diciendo solo atendemos coronavirus. Pacientes cardiópatas que han fallecido por ataques cardíacos sin asistencia, diabetes descompensadas o por no haber tenido el seguimiento adecuado, pacientes con accidentes cerebrovasculares, y que esto tiene que ver a la salud pública. Un estudio que se realizó en hospitales de Nueva York y California sugieren que esta pandemia ha provocado una disminución dramática de las emergencias sanitarias no COVID, y que esto vemos la trascendencia y apunta a cómo debemos prepararnos, porque estos pacientes han quedado fuera del sistema. También vemos que este contexto de pandemia, en un trabajo que realizamos desde nuestra universidad con los estudiantes de medicina, que se encuestaron a más de 1.130 mendocinos, que se le preguntó si había cambiado su dependencia laboral en este contexto, y tuvimos que casi un 30% había cambiado su dependencia laboral. Si hubo alteraciones en el rendimiento académico laboral, y un 71% tuvo una disminución o una alteración en su rendimiento académico y laboral. Le preguntamos que si considera que el contexto de pandemia lo ha afectado, un 32% hablan que hay afectaciones en su salud mental, con cuadros de ansiedad, depresión, angustia, irritabilidad, insomnio. Un 30% se vio afectado socialmente, sus vínculos familiares, el no abrazarse, no ir a visitar a sus seres queridos, a sus familiares o adultos mayores, y un 14% vio afectado esta situación económica y laboral. Refirió un 23% tener cuadros de tristeza, pérdida de energía, casi entre no tener suficiente energía y tener menos energía, con un porcentaje casi del 70%, un 43% con pesimismo, un 40% con cuadros de irritabilidad y pérdida de placer en casi un 41%. Cuadros de llanto en un 18% y pensamiento, deseo suicida en un 14%. Esto nos está indicando un perfil en lo que hace a nuestra salud mental y que poco estamos abordando. Una salud mental que hoy tampoco es acompañada y que esto hace a cómo tenemos que prepararnos para la pospandemia. Este es un poco el panorama donde estamos, que hoy por hoy sabemos que este virus tiene estas características y que hoy aprendimos mucho más de aquello que sabíamos desde el principio del año. Sabemos acerca de las intervenciones que son realmente efectivas, todas aquellas que aparecieron como grandes soluciones o cuestiones mágicas que podían dar algún beneficio y que quedaron muy al descubierto de que no tenían ningún impacto ni afectaban la evolución. Sabemos que el distanciamiento físico sin dudas protege de los contagios y que el testeo, la detección precoz y el aislamiento de casos son fundamentales para el control epidemiológico, para evitar esta segunda ola que puede llegarnos a nosotros haciendo espejo en lo que está sucediendo en Europa. Sabemos que los cuidados respiratorios adecuados constituyen el principal aumento del manejo de los pacientes internados.
Hoy la gran diferencia es aquel que está en este 14% que necesita internación, poder contar con una cama y oxígeno. Esto es lo que marca sustancialmente el pronóstico de estos pacientes. Y que el uso de los corticoides es el único que hasta hoy ha indicado que disminuye la letalidad en un porcentaje importante solo en pacientes graves. No sirven de forma preventiva ni en los leves porque pueden tener mayores complicaciones. Esto es lo que sabemos hasta hoy y que estamos a las esperas de la vacuna. Esto también va a ser algo revolucionario, porque más allá de la esperanza que nos genera y que saber que hay 10 trabajos en fase 3, de estos 5 están muy avanzados para que puedan estar prontamente con una aprobación excepcional para lo que es a fines de este año y principio del primer trimestre del año que viene. Pero lo que tiene de extraordinario es la innovación de estas vacunas, sobre todo las que estamos viendo que se hacen en conjunto de la Asociación de la Universidad de Oxford con el laboratorio AstraZeneca o la Asociación del laboratorio Pfizer de Estados Unidos con el laboratorio BioNTech de Alemania, que tienen las características de una nueva tecnología, que esto ha permitido poder lograr resultados rápidamente y que esto, más allá del beneficio que nos pueda traer al mundo de lograr esta inmunidad y que vienen demostrando que tiene una efectividad por arriba del 90%, aún en pacientes añosos, está dejando la puerta para un nuevo sistema de vacunas que es revolucionario y que esto es de gran utilidad porque, como ya lo venía advirtiendo la Organización Mundial de la Salud, tenemos que estar preparados para las nuevas pandemias. El cambio climático mundial, más allá de lo que venimos viendo en epicentro, de lo que hace a las lluvias, los huracanes, las sequías, las elevadas temperaturas, vienen el riesgo de pandemias, porque esto va llevando a los comportamientos sociales a que empecemos a convivir con distintas faunas y que esto aumenta el riesgo de que puedan haber nuevas mutaciones y que esto está dejando la llave de poder lograr rápidamente vacunas para aquellas nuevas pandemias que puedan existir y que esto es fundamental entenderlo y saberlo así. Por eso, hoy tenemos que estar preparados para poder empezar a mitigar y tener una resiliencia a esto que hoy nos afecta a nivel mundial. Primero, volver a estimular el regreso a la escuela, porque esto sería algo fundamental, porque la escuela, más allá de contener a los jóvenes que vemos en la afectación que hoy tiene en tristeza, en menor rendimiento, ayuda a volver a reorganizar. El volver a la escuela tiene un aspecto sustancial, ayuda a la familia a volver a organizarse, porque una casa gira a través de estos horarios, de volver a tener estos regímenes de a qué hora levantarse, a qué hora comer, a qué hora hacer la tarea. Esto permite otra vez a estimular el vínculo y volver otra vez a estos encuentros, que se debe hacer con rutinas de trabajo que deben ser responsables, pero manejadas adecuadamente, permiten que son de utilidad, como lo hemos visto en muchos países a nivel mundial. Y que se deben reforzar rápidamente las acciones de salud pública para todos aquellos que quedaron fuera del sistema. Tenemos que reforzar las acciones de pesquisa nuevamente para volver a activar lo que eran los controles de papanicolaos, mamografías, colonoscopías, para buscar aquellas patologías y poder darles una resolución. Tenemos que encontrar y poner en marcha planes de control y seguimiento de las enfermedades crónicas, aquellos pacientes que quedaron sin esta continuidad o su evaluación de su hipertensión, de su diabetes, sus afectaciones renales. Hay que trabajar fuertemente en la logística y control de vacunación. No solamente tenemos que esperar que se aprueben las vacunas. Sabemos que por las características de estas vacunas necesitan situaciones particulares de cadena de frío, algunas de ellas en menos 80 grados, y que esto hace a preparar esta logística, y que no sabemos estas vacunas si van a ser anuales o no, porque esto el tiempo lo va a determinar. Por lo tanto, hay que empezar a trabajar y dejar preparados estos sistemas de logística y control para una vacunación. Esto hace a que debe haber un registro
puntual de cada persona, porque en nuestros países seguramente van a estar aplicándose dos, tres o cuatro vacunas distintas y que son de doble dosis. Por lo tanto, yo no, si me puse una dosis de un laboratorio, el refuerzo debe ser del mismo laboratorio. No puedo estar cambiando de laboratorio. Por eso necesito un registro que sea universal, que esté cargado en la web y que vaya yo al vacunatorio, que vaya, salte si fui vacunado y que con qué vacuna, de qué laboratorio, para que no haya ninguna confusión. Esto también va a permitir tener un registro que esté cargado en la web, que sea digitalizado, para saber el seguimiento de la etapa 4, que inicia cuando empiece la vacunación abierta a nivel mundial, que es ir a buscar aquellos signos o situaciones de seguridad que no se hicieron evidentes en la fase 3, que cuando se masifica uno puede aumentar o sensibilizar y ver esta seguridad. Por eso tiene que existir este registro. Si alguien hizo algún efecto adverso, saber a través de este documento digitalizado qué vacuna, de qué laboratorio se le colocó para ir generando lo que se conoce como farmacovigilancia, que se hace en la etapa 4 de cualquier fármaco nuevo que está en el mundo. Y saber que tenemos que empezar a trabajar ya en generar estos servicios médicos de seguimiento de los pacientes post-COVID, en la búsqueda de estas afectaciones cardíacas, respiratorias, neurológicas, para poder detectarlas y hacer tratamientos que prevengan para que estas secuelas no se cronifiquen, y que esto también es importante tenerlo, y generar verdaderos especialistas y centros dedicados a estos 10 a 12% de pacientes que pueden quedar con estas afectaciones, y que si son abordadas y manejadas adecuadamente, puedan no ser crónicas. Y por supuesto, y fundamental para cerrar, las acciones de salud mental. Hay que armar una red fuerte de contención con especialistas en el área de la salud mental que tienen que ser desde el ámbito personalizado y generalizado a través de campañas masivas que ayuden a actuar sobre esta población que está golpeada, que tiene afectaciones en lo que hace a el ánimo, y que esto es fundamental tenerlo en cuenta. Tenemos que ver ante estas situaciones de encierro, de pérdidas de los vínculos, también las pérdidas de vidas humanas, donde no hemos podido tener los duelos suficientes, que han fallecido, que no hemos podido acompañar y hacer el duelo, y que todos hemos tenido un impacto de conocidos, familiares, amigos que han caído y que ha sido gente demasiado joven a veces para que fallecieran, pero que es la realidad que nos ha tocado, pero que esto va dejando una cicatriz y que ahí tenemos que trabajar rápidamente activando y facilitando el acceso a la atención de salud mental, viendo quiénes necesitan apoyo y que por supuesto debemos incentivar programas que estén centrados en recuperar y fortalecer esta salud colectiva, comunitaria, a través de acciones masivas, mensajes positivos a través de los medios, y hay que buscar distintas estrategias para hacer este recambio, para que podamos salir con una resiliencia que nos permita volver otra vez en funcionamiento y que no se cronifiquen estos fenómenos. Por eso un poco el mensaje es que nos tenemos que mantener activos y fuertes, no quedarnos sentados. De esto se sale con poniéndonos de pie y con actividades y propuestas efectivas, conociendo cuáles son las debilidades que están presentes y cómo debemos trabajarlas para que en definitiva lo antes posible podamos estar otra vez en marcha. Así que quedo atento a las preguntas, nada más que agradecer, están en los contactos para quienes deseen en cualquier consulta y estamos a total disposición. Muchas gracias y quedo atento. No, los agradecidos somos nosotros porque realmente yo he ido anotando lo principal, más las preguntas que nos han hecho y creo que es bastante esclarecedor y me quedó a mí grabado mucho, ¿no? Que los jóvenes son también quienes deben adquirir una gran responsabilidad porque se ubica toda la problemática en los grupos de riesgo.
pero no está solamente ahí, así que eso creo que hay que incentivarlo, hay que decir, incentivar en una Saber campaña también. que las estadísticas son números y que Exacto. el 3% parece menos, pero el que está dentro de ese 3% es su 100%. Por lo tanto, tenemos que respetar a esta infección y sobre todo abrazar la solidaridad. Y yo creo que nos hemos olvidado y que esto, si algo nos tiene que dejar de enseñanza, es que un mundo solidario, una comunidad solidaria, es la que realmente va a poder salir de cualquier evento masivo, sea de origen antropogénico, sea de origen natural, o sea de origen infeccioso. Y que esto es fundamental tenerlo en cuenta. La empatía y la solidaridad son claves y que esto se debe trabajar. Yo he visto de pocas campañas y que aquí tendrían que estar trabajándose en esto que hablamos, en reforzar las acciones sociales y en mejorar estas acciones para volver otra vez la alegría al cuerpo, que Claro. vemos que está muy dañada y así lo arrojan. Estaba leyendo otros trabajos que son muy similares a lo que hemos encontrado en nuestra población y que es preocupante, porque esto está dejando una sociedad dañada, y que esto si lo ponemos debajo de la alfombra, en algún momento va a ser eclosión. Entonces, no hay que taparlo, hay que abordarlo con responsabilidad y que en definitiva es lo que nos va a permitir tener salir de esto mucho mejor parado. Bueno, eso es, creo que hay que subrayarlo y divulgarlo en todo momento e insistir. Acá tengo algunas preguntas. Por Sí. ejemplo, una que nos hacen aquí, si, por ejemplo, mucha gente está usando algunos desinfectantes que usted también mencionó, que no eran adecuados, con los zapatos o con zapatillas. Entonces, Bien. extreman el cuidado antes de entrar a un lugar y quieren saber si es realmente bueno o no esta medida. El mejor desinfectante costo-beneficio es la lavandina, sin lugar a dudas. La lavandina al 0,1%. O sea, el coronavirus es un virus muy vulnerable. Solo con agua y jabón se destruye. Y con lavandina al 0,1% es más que efectivo. ¿Esto qué es el 0,1%? Yo tengo el cloro, que es lavandina que trae 100 gramos de cloro por litro. Ahí tengo que poner 10 centímetros cúbicos en un litro de agua fría para que no se inactive. Ese preparado me dura un día porque después se evapora el cloro y pierde actividad. Al día siguiente lo vuelvo a preparar. Si compro la lavandina que venden en los supermercados, que viene de 50 gramos de cloro por litro o 25 gramos de cloro por litro, ahí lo ajusto. Si es de 50, tengo que poner 20 centímetros cúbicos por litro de agua. Y si es de 25, 40 centímetros cúbicos por litro de agua. Con eso es suficiente, no destiñe y no va a tener complicaciones. Si hemos tenido en nuestros centros de toxicología a nivel de Latinoamérica, que así lo hemos visto en el último congreso que tuvimos, que han aumentado el triple las consultas de intoxicaciones por ingesta accidental de estos desinfectantes. Por lo tanto, hay que conservarlos en envases bien identificados. No usar botellas de gaseosa, agua mineral o jugos, porque genera muchas intoxicaciones. Por ejemplo, casi han aumentado el 1000% en datos que dio el CITUC, que es el Centro de Intoxicaciones de Chile, en ingesta accidental de amonio cuaternario, que es cáustico, es mucho peor que la lavandina. La lavandina es levemente irritante. Los derivados del amonio cuaternario, que son múltiples, tiene un efecto caustificante. Es un producto que es utilizado en la industria. No es recomendable para usarlo en el hogar. Lo que pasa es que esto ha generado un montón de comercios paralelos para salir a la venta con todos estos productos. Saber que lo más efectivo es el agua y jabón, porque el jabón disuelve la unión lipídica que tiene el virus que une esas dos capas de proteínas que les mostraba y se inactiva rápidamente. Y saber que esto de los zapatos, ¿cuáles son? Que si alguien va por la calle y alguien espectora hace el esputo de las secreciones mucosas en la calle,
y alguien lo pisa y entra a la casa, eso puede dejar contaminado el piso. Que si hay bebés que gatean, van a tomar contacto con sus manitos y pueden llevarlo a su boca. O si hay mascotas, cuando la alzo, se sube a la cama o al sofá, puede subir esas secreciones y dejar que estén al alcance de mi mano. Por eso hay culturas en Canadá, los países asiáticos, que históricamente han dejado el calzado afuera, porque ahí pueden venir distintos gérmenes. Entonces, ¿qué genera esto? Lo otro es volver otra vez a esta salud pública, de volver a enseñar que no se debe esputar en la vía pública, que antes estaban los carteles en todos lados. Nos hemos olvidado de eso y tenemos una gran publicidad, que son los partidos de fútbol, que hacen un primer plano de cuando el jugador hace el acto de salivar delante de las cámaras. Y que esto se ha hecho como una rutina, que muchos jóvenes lo hacen por imitación. Esto también nos tiene que enseñar a volver otra vez a esta educación de que no se debe estar esputando en vía pública, porque hay presencia de distintos gérmenes. O sea, el objeto de limpiar la suela del zapato o dejarlos al exterior sería una buena práctica, como el uso de barbijos. Fíjense ustedes que los países asiáticos, Japón, Corea, no están con segunda ola, China tampoco, porque ellos mantienen culturalmente el uso del barbijo desde siempre, el tema de dejar los calzados afuera, la distancia, respetan mucho la distancia del otro y hablan bajito, es decir, las secreciones son menores en el ambiente. Estos son elementos y seguramente el barbijo va a quedar. Seguramente vamos a seguir viajando más allá de la vacuna con barbijo en los aviones o en el transporte público, porque el virus no se va a ir. Hoy sigue en la gripe, la produce el H1N1, el virus pandémico del 2009. Vino y se quedó, que hoy no hace tanto ruido porque está incluido en la vacuna antigripal. Pero esto tenemos que aprender que son estas medidas que nos van a proteger para esta pandemia y las futuras que vendrán sin lugar a dudas por el cambio climático global que tenemos. Entonces, saber qué son estos. No ponerse ni rociarse en el barbijo, ni en la ropa, ninguno de estos desinfectantes porque no sirven. Para que un desinfectante actúe, tienen que ser aplicados sobre superficies limpias y después hay aplicarlos. Si hay grasitud, si hay particulado, suciedad o mugre, no sirve. Yo primero limpio con agua y jabón y después aplico el paño sobre una superficie lisa e impermeable y dejo actuar al desinfectante que va a actuar sobre la superficie del virus y lo desnaturaliza. Si yo pongo detergente con lavandina o o el desinfectante que quiera, estoy tirando la plata al resumidero, porque no dejo actuar ni uno ni otro y el detergente me inactiva el desinfectante. Entonces, primero limpio, saco todas las partículas, las impurezas, la grasitud, y después aplico el paño y lo dejo actuar. En el lapso de 1 a 3 minutos va a exterminar toda la presencia de gérmenes que hay en esa superficie. La piel, la ropa, el barbijo, por sus características de porosidad y demás, no permite que actúe el desinfectante, entonces no tiene ningún fundamento y aparte la carga viral que puede haber allí es despreciable. Sepamos que el virus está en el interior de nosotros y sale y contagia con el acto de hablar, toser, estornudar, cantar, gritar. Por lo tanto, pongo la barrera que es el barbijo y me alejo 2 metros, con eso voy a estar protegido, mejor si estoy en un espacio bien ventilado o que sea abierto. Acá tengo también dos preguntas, las voy a hacer en una sola. Una es cómo desinfectar las compras que nos traen a la casa o que compramos en el supermercado y además cuál es el mejor tipo de alimentación para tener fortalezas ante el COVID. Bien, respecto a los elementos que traigo, que he comprado, aquellos que son lavables, los lavo con agua y jabón. Cuando ingresan a la casa, los lavo con agua y jabón. Aquellos que no son lavables, lo que puedo aplicar es un paño con lavandina al 0,1%. Con eso es suficiente. Con No eso queda alcohol. inactivado el virus. Alcohol no, no. Alcohol también se puede Lavandina. utilizar al 70%, pero el alcohol en aquellos elementos que lo pueda deteriorar, o sea, el celular, las llaves, o aquellos elementos, le puedo pasar un paño con alcohol al 70%, pero los elementos que no va
afectar directamente, le paso la lavandina al 0,1%, que es mucho más barato. Y no Claro. es una fortuna en alcohol. Y respecto a la nutrición, es la que tengo que tener siempre para cualquier infección. A ver, el virus corona es mucho más vulnerable que otros gérmenes que son mucho más peligrosos. Por lo tanto, lo que tengo que lograr es tener una buena alimentación, que tiene que ser suficiente, equilibrada y de calidad. Que esto tiene que ser rica en frutas y verduras. Han circulado por las redes un montón de mensajes de la dieta alcalina, la dieta esta, el otro, que han sido Acá está. todo mentira, porque Claro. hablan de dieta alcalina y recomendaban tomar jugo de limón y naranja, que es ácida, tiene un pH de 3, 2,5. O sea, totalmente se contradecían y que esto no modifica. El virus, como decía, es muy vulnerable. Si yo le aplico calor, se hidroactiva. Pero esto no tiene nada que ver con que si yo tomo un té caliente, porque el virus ya está dentro de la célula. Esa llavecita que le decía que era esta proteína S-Spike, que entra en un receptor específico que tenemos, que son los convertidores de la angiotensina, entra en la célula. Ese virus entra en la célula y adentro de ella se multiplica a gran velocidad cuando la destruye y se libera. Queda liberado y entra a otras células. Y esto se replica, y esta multiplicación genera toda una respuesta inflamatoria inmunológica, que es lo que genera la inflamación, el dolor de garganta, la congestión nasal, la pérdida del olfato por la inflamación a nivel de nariz, la inflamación pulmonar, la inflamación del músculo cardíaco. Esto es lo que genera. Entonces, es muy distinto in vitro, sobre una superficie, si yo aplico calor, lo inactiva. Sobre una superficie, si yo aplico lavandina o dióxido de cloro, lo inactiva el virus. Pero si yo tomo lavandina, dióxido de cloro o tomo té caliente, no inactivo el virus porque está dentro de la célula. Por lo tanto, lo que va a hacer esto que yo expongo, que liquide la célula, me dañe mi organismo y no tenga impacto sobre el virus. Esto es lo que confunden, lo que es in vitro de in vivo. Una cosa es como varios tratamientos, como la ivermectina, que in vitro frena la multiplicación del virus, pero en vivo, cuando se lo doy a una persona que respira y está viva, el efecto es distinto. Necesitaría dosis 3, 4, 5, 6 veces superiores a las que se utilizan, donde los efectos secundarios van a ser más nocivos que el beneficio oportuno. Esto ya pasó con la hidroxicloroquina, que la promocionaron algunos presidentes y que salieron todos a comprar. Que los trabajos que se hicieron en Estados Unidos y en Brasil se demostró que, más allá de que no afectaba la evolución del virus, al contrario, empeoraba y aumentaba la letalidad, en donde se hizo una advertencia de no usar hidroxicloroquina. Entonces, mucho cuidado con todos estos tratamientos mágicos que detrás tienen intereses económicos. Hasta la fecha no hay ningún tratamiento que haya demostrado que cambie el pronóstico, la evolución o prevenga el coronavirus. Solo el uso de corticoides en pacientes graves, es decir, pacientes con cuadro respiratorio severo que debe estar internado, ahí sí ha disminuido la letalidad en un 20% a 28 días. No preventivamente o en la casa. Todo lo demás ninguno ha demostrado, ni siquiera el plasma, que se hizo una gran promoción y que se ha visto con trabajos multicéntricos, como el plasmar en Argentina y otros en otras partes del mundo, que no ha modificado la evolución de los pacientes. Hoy se está viendo que sí podría ser de utilidad en forma muy precoz, pero es tan precoz que no sabemos si el paciente va a estar dentro del grupo de leves graves con el riesgo de estar poniendo plasma de otra persona. Entonces, hasta la fecha, ninguno de estos tratamientos, el ibuprofeno inhalado, la ivermectina, el plasma, han demostrado utilidad. Hay un monoclonal que hoy ha aprobado la FDA en esta semana, que demostraría que en ciertos casos podría disminuir. Estos monoclonales tienen un gran problema, es la accesibilidad. Son extremadamente caros y no tienen acceso a todo el mundo. Entonces, hoy lo que sí sabemos a ciencia cierta, que lo que nos va a proteger es la distancia, el uso correcto de barbijo, elegir espacios abiertos y bien ventilados y el lavado de manos cuando toco superficies de uso público. Eso disminuye el riesgo de contagio y si me contagio,
La carga del inóculo que ingresa a mí es baja, lo tanto puede llevar a que mi enfermedad sea menor. Que si tengo una gran carga de inóculo, ingresan muchos virus de golpe a mí, seguramente la evolución va a ser más tórpida y que pueda ser más compleja que mi sistema inmunológico se defienda. Entonces, sepamos que esto es de utilidad, que tenemos que protegernos, que la vacuna es algo muy auspicioso, viene bien y que más allá del beneficio que nos atraiga es que esto nunca se ha usado en el mundo. Estas vacunas que hoy se están desarrollando son nuevas, no existen, no hay ninguna vacuna que hoy se esté utilizando con esta tecnología. Esto es lo revolucionario y que hay que estar muy atentos porque puede ser algo para lo que vendrá, que son las posibles nuevas infecciones que puedan devenir de este comportamiento que estamos teniendo, metiéndonos en los ambientes silvestres, donde esto ayuda a que puedan aparecer estas nuevas infecciones que no las conocíamos desde antes. Bueno, muchísimas gracias. Acá tenemos una última pregunta, que es la siguiente. Si una persona, claro, la misma persona, si una persona ya pasó por su enfermedad por COVID, ¿puede volver a contagiarse y en qué grado? Bien, hoy como les decía un poco en la charla, una publicación que hoy veía, hablan de que esta inmunidad puede quedar hasta 8 meses. Hasta hace un Eso. tiempo atrás era 6 meses. Esto, a ver, ¿quién lo va a devenir? El tiempo. Les pongo un ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla. Hasta antes del 2016 había que repetir la dosis cada 10 años. En el 2016 la OPS dijo: una dosis es para toda la vida. ¿Esto qué lo demostró? El tiempo. Acá decíamos que duraba 4 meses, después 6 meses, ahora decimos 8. Probablemente dentro de un año sean 12 meses. No sabemos. Sí que deja una inmunidad, que hay distintas publicaciones, que ha habido reinfecciones, muchas de ellas han sido leves. Hay. En sí, por la cantidad de casos que veíamos, millones de casos, hay pocas publicaciones de reinfecciones. Esto es lo llamativo. Hay trabajos, por ejemplo, que se hizo un trabajo en la Universidad de Nueva York de un barco pesquero que se hisoparon y se controlaban todos que salían a alta mar por 3 meses. Y como les decía, estos estudios complementarios no son de certeza. Estando en alta mar, hubo un brote de coronavirus. Había alguien que estaba presintomático y no fue detectado por las pruebas de PCR, y se infectaron todos los tripulantes del barco. Todos dieron hisopado positivo, menos tres que habían tenido la infección unos meses antes y que dieron negativo y no se enfermaron. Otro caso de Hong Kong, que tuvo la enfermedad, se diagnosticó, viajó a España, de vuelta al país lo hisopan y confirma que estaba reinfectado. Fue asintomático y sin complicaciones. La mayoría de las publicaciones, que no son muchas, demuestran que los que se han reinfectado han sido casos menores, sin complicaciones, y que muchos no han tenido reinfección. Hay un trabajo en Colombia muy interesante, que en un pueblo de Colombia, que el 50% de la población se infectó. Entonces, hoy está en observación para ver si se logra ese efecto de rebaño. El efecto de rebaño, para que exista, que sí. ¿Qué tiene que ver? Que un porcentaje de la población está vacunada o infectada con anticuerpos. Por lo tanto, si hay alguien en el medio que nunca tuvo la enfermedad y está rodeado por los que ya están vacunados o infectados, este rebaño protege al que está en el medio. Entonces, si somos, por ejemplo, 4 personas, y 2 están vacunadas y el riesgo de contagio es menor que si hay uno solo vacunado, donde nos podemos contagiar los tres, va haciendo este bloqueo. Un efecto rebaño se logra cuando está por arriba del 70-80% de la población vacunada, por lo menos arriba del 70%, lo ideal es estar en el 90%. Los datos que tenemos, un trabajo que hicimos también acá en Mendoza, a través de la universidad, nos dice que el 15% de la población se ha infectado. Con un dato que veía de CABA, también les dio el 15%, un trabajo de CONICET, hablan del
15, en algunas poblaciones el 20%. O sea, estamos lejísimos del efecto rebaño. O sea, eso es muy difícil. Aquellos países que dijeron que corra el virus y que se logre el efecto, les fue terrible porque la letalidad aumentó sustancialmente y el impacto que hubo en la comunidad. Esto se va a lograr con la vacunación cuando superemos el 70% de la población. Pero saber que hoy la experiencia que nos indica que el que tuvo la enfermedad, un poco para cerrar esa respuesta, es que tiene anticuerpos. Esto no sabemos cuánto van a durar y que si puede reinfectarse y el grado. Estamos en la mitad del aprendizaje. Por eso la recomendación es que aquel que se infectó se tiene que cuidar igual que si no hubiera estado. Pero allá adentro, en el fondo, sabe que está un poco mejor que los otros, porque no estuvo en el grupo que hizo complicaciones severas y ya tiene anticuerpos que los están protegiendo. O sea, la probabilidad lógica es que si se reinfecta va a ser menor y su riesgo va a ser mucho más bajo. Que el tiempo nos va a dar la experiencia si esta inmunidad perdura más. Porque la otra inmunidad que es más difícil medir es la inmunidad celular, que es la que se genera a través de nuestras células blancas, los linfocitos T, que pueden dejar una inmunidad de memoria más larga. Pero esto nos lo va a decir el tiempo. Recuerden que esta historia empezó hace 11 meses atrás. Entonces, el aprendizaje está por empezar y que esto lo vamos a ir transitando y conociendo. ¿Cuánto dura? ¿Cómo funciona? Y es un aprendizaje. Lo importante es no caer en estas promesas de panacea, sino buscar siempre la base científica, sustentarse en los elementos de difusión que son los importantes. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, Naciones Unidas, los ministerios de salud, que son los que nos van a dar la información, y las sociedades científicas, que no tienen ningún interés económico detrás, sino que son integradas por múltiples profesionales que van detrás de la ciencia. Esto es lo que nos va a dar seguridad de qué estamos haciendo. Y tener cuidado con estas falsas promesas y los intereses económicos y políticos que hay detrás, que a veces esto puede generar que esta esperanza se vea alterada y que generando falsas ilusiones arruinen esta posibilidad o esta llama que tenemos de esperanza al futuro, que está bastante apagada por los datos estadísticos que vemos en lo que hace a lo que es la tristeza, la angustia que tiene la sociedad. Tenemos que trabajar fuertemente en volver a generar esta esperanza, dar una luz a futuro y saber que de esta vamos a salir. Sin lugar a dudas vamos a salir porque está todo el mundo metido y que esto es bueno, porque a veces cuando se afectan los países más vulnerables, no están los recursos suficientes, pero cuando se involucran las grandes potencias, como hoy lo están involucrados por un interés económico, sin duda, porque sus países están, esto va a traer resultados rápidos. Fíjense que hoy se declaró que se había terminado la epidemia de ébola en África, en Congo creo que era. Que eso es bueno, que se usó una vacuna recombinante para el ébola, como la que hoy se está usando para el coronavirus. Estas recombinantes de AstraZeneca, de Pfizer, de Rusia, es la misma que se utilizó para el ébola y han logrado declarar hoy la OMS que se terminó esta epidemia de ébola en este país africano. Es bueno y que ahí también fue útil. Lograron a través de hielo seco y unas mochilas especiales poder llevar a estas zonas inhóspitas y tan características en África esta vacuna con tantos grados bajo cero. O sea, hay salida, hay posibilidad, hay esperanza. Hay que aguantar. Ya hemos transitado casi todo el 2020. Queda poquito tiempo porque ya hay una luz en ese final del túnel. No aflojemos, no nos relajemos, no creamos que esto está mejor, sino que el verano dio las condiciones de estar en más espacios abiertos, pero no tenemos que bajar los brazos. Distancia, barbijo y evitar lugares concurridos es lo que nos va a proteger y poder llegar a esta vacuna que está pronto a aparecer en los primeros meses del 2021. Ay, pero muchísimas gracias. Se ha dicho todo, para eso son estos espacios,
El epicentro está al servicio de la divulgación de estos conocimientos de la gente que sabe, de los que nos van a dar las noticias realmente certeras, creíbles y que tenemos que poner en práctica, tenemos que hacer el gran esfuerzo. Sobre todo la palabra que yo la anoté acá de solidaridad, la palabra de ser más una unión, ¿verdad?, entre todos los humanos, de cambiar hacia ese sentido de colaboración mutua, de ayuda mutua, no estar encerrados en nuestro individualismo. Agradecemos profundamente esta exposición, doctor Sadako, porque realmente nos ha iluminado notablemente y yo sé que esto va a ir divulgándose, porque esto ha quedado grabado. Por lo tanto, hay una instancia muy buena para poder escuchar. Antes de cerrar, vamos a avisar que enseguida inaugura otro epicentro en México, en Sinaloa. Y mañana no se pierdan la entrega de los premios Lamazzini y Carvalho, también allí en otro epicentro. Esto es realmente alentador, porque se van sumando estos espacios de comunicación y muy agradecidos por este espacio, este lugar, estas palabras que las llevamos a la práctica. Eso es lo importante, que las llevemos a la práctica todos. Muchísimas gracias también a Radio Epicentro de México por este convenio que hemos logrado con Fundación Jade, que también se compromete a divulgar todo lo que hemos escuchado ahora de Sergio Sadako. Muchas gracias, Marcelo Piatti, por el apoyo técnico. Muchas gracias a todos. Y vamos cerrando entonces nuestra emisión de este día. No tenemos más palabras de agradecimiento porque no existen más. Muchas gracias con todo nuestro corazón. Muchas gracias. Abrazo a la distancia. Abrazo sanitario.